Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con Wex, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué lo vamos a empezar a trabajar con ella? Porque no hace falta hacer el CAICE para registrarnos algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. ¿Vale? Evidentemente, si, te, si haces el KIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que no, nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. ¿vale? Tienes ahora mismo spot 0 fees. ¿vale? Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días tienes hasta, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las, las tareas? Registrarte, muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿vale? Fijaos, si te registras, 500. Si, te, si, si haces el KIC 500, pero no es necesario, trading sin KIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes eh, 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de, de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, pues tienes para depositar y luego tienes para retirar, pero no hace falta hacer el CAICE y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto Futuros, Futuros Pro como Contado, ¿vale? Webs, Trading... Sin C, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el KIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues Mark que y Besos tienen resultados por la calidad de sus decisiones. Estos resultados, estas decisiones son las que le han motivado a este señor a conceptos, a hacerse con gemas 100x. Vamos a ver si es verdad. En fin, aquí tenemos, el este señor dice, empecemos con Zuckerberg. Numerosas entrevistas, Mark ha explicado su costumbre de vestir solo camisas grises. Quiero simplificar mi vida para tener que tomar la menor cantidad de decisiones posibles, excepto cómo servir mejor a mi comunidad. Fijaos. Déjalo simple y se queda con lo que realmente aporta valor. Decisiones de donde aporta valor. El resto, pues no le importan. O sea, todo camiseta grises. Que no parece bien. Vale. Dice, de hecho hay mucha lógica en su enfoque. Pues, porque la, la toma de, de, de decisiones es como un músculo. Puedes tomar cientos de decisiones al día. Pero, de cuanto más lo haces a lo largo del día, más débil te, te muestras. O sea, que decir que al final estás hecho polvo. Es decir, no puedes tomar tantas decisiones, pocas y bien. Es como una batería. No quieres agotar la energía de tu cerebro por la mañana y luego tomar decisiones de inversión. Chicos, tomar decisiones de inversión sin agotar la energía. Es decir, a full. Por, con lo cual, a primera hora de la mañana, mejor. Por la mañana, mejor. ¿Y qué dice 10 besos respecto a la toma de decisiones? Dice, no necesitamos maximizar el número de decisiones que tomamos ca cada día. Tomar bien algunas decisiones clave es importante, es más importante que tomar muchas decisiones. O sea, pocas decisiones, decisiones clave, con máxima energía es lo que hay que tener. ¿vale? Aquí dice, Jeff se limita a tomar solo tres decisiones de alto valor al día. Para lograr esto debes diferenciar entre decisiones de bajo valor y de alto valor, asegurándote, asegurándote de asignar tanta capacidad intelectual como sea posible a la segunda. ¿vale? Decisiones de alto valor. ¿Qué tenemos aquí? Decisiones de bajo valor. Decisiones que no importarán dentro de unos años. Dedica el 20% de tu tiempo a ellos. Ejemplo, elegir calcetines o qué comer. ¿Qué comer? Por la noche. O sea, no qué comer en general, sino qué comer por la noche. Decisiones de alto impacto que serán importantes en el largo plazo. Son alto valor. El 80% del, del tiempo y, por ejemplo, decidir en qué proyectos invertir o qué trabajo aceptar. O sea, el 80% de tu tiempo dedicado a Decisiones de alto valor. Automatiza o elimina las decisiones de bajo valor. Esta práctica libera el almacenamiento de tu cerebro para concentrarte en tareas más importantes y beneficia y beneficiará tu función cognitiva general. Cuando tu cerebro se estresa, busca atascos para reducir la carga mental. Algunas decisiones, algunas consecuencias de la fatiga. ¿Vale? de la fatiga digamos cognitiva de tu cerebro empiezas a pensar impulsivamente eligiendo la opción más fácil en lugar de utilizar energía para pensar más críticamente evitas tomar decisiones por completo lo que lleva a procrastinar o sea no haces nada o haces nada o tomas decisiones malas la pregunta principal que tengas es automatizar todo ese vuelve obvio no porque se trata de asignar recursos a lo que importa o sea, automatizas aquello que es poco relevante y dedicas tiempo a lo relevante no te convertirás en un psicópata. Disciplina es igual a libertad. Persona como Mav y Jess están muy centrados en sus objetivos. ¿no? Bueno, un poco psicópata, si quieres. ¿vale? Porque también muchas veces te interesa dedicarte a decisiones chorras, que son un poco para relajarte, digamos así. Exploremos cómo se aplican este conocimiento a los conceptos para convertirnos en mejores traders de criptos. Tomar decisiones por la mañana. Eso está claro. Evitar tomar decisiones de inversión después de las 8 cuando probablemente estés agotado de actividades. Concéntrate en, en áreas particulares y en tus puntos fuertes. Este enfoque te ayuda a rechazar fácilmente oportunidades que no son adecuadas para ti. O sea, concéntrate en tus puntos fuertes. Reduce la, el número de decisiones en el mundo cripto. Ejemplo simple, ¿vale? Compra Ethereum en el día 1 de cada mes, y ya está. O sea, o el 15, ¿vale? Evita desperdiciar capacidad intelectual tratando de cronometrar el mercado. Bueno, tratando, entre comillas, decidiendo los máximos y los mínimos, eso se ve. El protocolo debe ser auditado antes de cualquier inversión. Sin auditoría no hay interés, es una regla estricta. Solo invierten en proyectos. Que tenga más de seis meses. Esta ayuda a evitar esquemas de bombeo y descarga. ¡Pum! y tum. Esta no es una regla para las monedas memes, sino para las alternativas, las ALT en general. Las memes son al principio, ¿verdad? Establece objetivos de asignación de cartera para sus stablecoins, para las monedas de bajo riesgo, las de medio riesgo y para los de alto riesgo. Esto reduce aspectos emocionales. Es una gestión monetaria predefinida. Y eh, por último, tres reglas de oro finales que siempre sigo. No tomes decisiones si estás borracho, no tomes decisiones si estás cachondo, qué bueno. No tomes decisiones cuando esté con ambos. O sea, es decir, toma decisiones con la cabeza lo más fría posible por la mañana sin estar tomado. Y por último, si estás interesado en hacer esto, pero tienes un trabajo a tiempo completo, o hijos, lo entiendo. Estos conceptos me han ayudado a llegar donde estoy. O sea, es decir, tienes que dedicarle tiempo a tomar de decisiones, ¿vale? Son las decisiones de alto valor de la mejor forma posible. Pues no nos ha gustado el planteamiento. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. ¿Eh? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube. Y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. ¿vale? Te a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.